Actualmente tenemos cientos de granjas vacías o parcialmente vacías. Lo que está produciendo en el campo dominicano, en esta región donde la producción de huevo es fundamental, hambre, desempleo y pobreza. Y además miseria en el campo. La mayoría de esas granjas tienen empleados que son de la comunidad de donde ellos operan. Lo que ocurre también produce que los precios de los huevos se disparen y afecte a la población. Y lo que ocurre también hace que las granjas se vayan cayendo a pedazos cuando están vacías. Lo que es todo un cuadro de pobreza, miseria y desesperación de parte de esos productores que viven de esa actividad productiva. Nosotros estamos llamando una vez más a las autoridades para que nos permitan distribuir la pollita de manera adecuada, justa y correcta, para que a esas granjas que están vacías hoy puedan continuar la actividad productiva del huevo y garantizar la seguridad alimentaria, contribuir con la seguridad alimentaria del país, que debe ser una meta de todos.